Saludos a todos, bienvenidos de vuelta. Y hoy vamos a estar haciendo, creo que se podría decir un día de variedad en cierta forma. Vamos a estar haciendo un poco de Vampire Survivors y después un poco de Suikagame, ya que el update online salió anoche. Sinceramente lo que quiero ver es porque con Vampire Survivors compré el último DLC de Contra. Entonces quiero ver, y me falta un secreto, ¿qué es lo que me falta? Olvídate de la victoria para qué era. Olvídate de la victoria para hacer un poco de turismo en Carlo Kart. Ok. Veamos. Creo que no me falta desbloquear a ningún personaje. Oh, no. Me faltan varios. Oh, wow. Hace evolucionar la banda Damurcie. Sobrevive 20 minutos en el laboratorio de Sacro. Sobrevive 20 minutos en el espacio 54. Ok, es el... Ok, que tenemos aquí... Con Menia. Hace mil amigos a la partida con... Siuto y... Derrota 6000 capas, ok. Oh, wow, me faltan varios personajes que no había... Esquizibur rompe el sello del abismo con Maruto. Rompe el sello de los eliminados con Eleanor. Madre 6000 necrófagos putrefactos. Con Gruyere. Con el anterior, ok. Me faltan aquí a desbloquear a los de Ognos, y aquí están los de ya. Yeah. ¡Wow! Son varios de... Encuentra el otro de la selva de Galuga, evoluciona el arma de fuego larga. Ok, o sea, tenemos ya. Tenemos que ir con... a la selva de Galuga y desbloquear ahí. Ok, voy a empezar con mi principal.
Sí, voy a empezar con Genaro. Niño Puente, Montemundo, Bajoscari, Réplica de Polo, Neo Galuga y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay 12! Cano, rompe límite. Ya, comencemos. Oh, déjeme ver, le puse... Ya, le puse... veamos. A ver si recuerdo bien cómo era el juego. ¿Con qué quiero empezar? No, voy a empezar con inicio. Generalmente empiezo con el que... Entonces tenemos... hay un candado ahí, ahí y... Ok. Ok. Vamos con el brazalete, vamos con lo obvio. Soy de nivel 1 la arma equipada al azar. Otro que va a una resurrección. No ocupa ningún espacio de arma. ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh, eso es bueno! Pero ya, este salió, este DLC salió hace no mucho. Y va a tener todo un crossover con. Contra Operación Galuga. ¡Oh my god! La bomba. Nice. Ya, esto es básicamente el primer nivel, está el puente y todo ahí. Vamos entonces hacia el... Vamos por aquí primero. Y tenemos que abrir el ataúd que está aquí para desbloquear a Bill. Ok, quiero ir para allá y... apuntemos el cuchillo. ¡Oh! ¡Oh, nice! Ahí, ¡Oh, aquí hay algo a ver! Ok, bombas. ¡Nice! Los... ¡Oh, ya el brazal! Genaro es súper top tier en mi opinión, gracias a esta combinación. Okay. Oh, wow, no había notado ese cofre ahí. Nice, cuchillo. ¿En qué nivel ahora? ¿5? Nivel 4, ok. Dame más en el brazal por el momento. Esto tiene. Interesante. Oh, perdón, que por ahí hay un mapa. Eso ayuda bastante si tomo el mapa. No era nada apareciendo fuentes de luz así. A ver, ¿hacia dónde está el mapa? Ok. Bocanoches. Un cambio. Ninguno de esos me gusta por el momento. No recuerdo cuáles eran como mis principales loadouts en este juego. Generalmente voy por cuchillo brazal para tener el ataque continuo. Ajo es súper bueno también. Ajo es generalmente como uno de los que más uso. Pumarola es bueno para recuperar vida nomás. Oh, wow, wow, oh.
Ok, ahora por aquí deberíamos llegar al mapa, a ver. Dame la espada Victoria, ok. Solo estoy dando a recordar aquí en... Ok. Ya, aquí está el mapa, esto nos va a ayudar. Mapa está hallado en la selva de Galuga. Yeah, miren, ahí sí. Ok. Entonces podemos ver que por aquí vamos a entrar ahí y ahí es donde vamos a encontrar todos los objetos que están ahí. Ok. Ok, quiero ir primero hacia arriba porque quiero el ataúd es lo que necesitamos para desbloquear a Bill. Lo que no recuerdo es si había un buen método, bueno, la máscara de piedra para obtener más dinero, pero aparte de eso no recuerdo si hay algún otro método efectivo para... para obtener... para obtener dinero. A ver. Me tengo que elegir un arma pasiva adicional. ¡Oh! Dame el duplicador, ya. El duplicador siempre es bueno. Oh, nice, nice. Por acá está uno. Hay un cofre de... De los... del tarot, así que eso podría ayudar también. Brazalete, el brazalete, subir de nivel el brazalete va a ayudar. Ahí viene toda mi experiencia del mapa. Ay, vamos mejorando las que tenemos por el momento. Okay. Oh, hay otra zona, hay una cueva, ok. Ya, es como los primeros niveles, se podría decir, de contras, porque está el... Está la selva, luego está la ciudad, luego es la cueva. Y también está, por ejemplo, la nave alienígena y todo eso. Ya, están ahí los... Los que claramente no son facehuggers, pero se supone que deberían ser facehuggers. ¡Oh, wow, wow, wow! Hay incluso jefe aquí, wow. Muy bien. En este paso vamos a evolucionar el cuchillo súper rápido. Está nivel 7, de hecho. Le falta uno. Oh, dame el anillo relámpago ya que tenemos el duplicador. Ok, un poco más para allá. Uf. Ok. Ahí... Bien. Ok. Por aquí. Un poco más abajo y después apenas veo una salida hacia arriba. Ok. Ok. Y aquí deberíamos llegar entonces a... Oh, cuidado ahí. Bien, bien.
Y deberíamos llegar entonces al ataúd y a... Vuelvo a ilusiones, cabo en la oscuridad, disco de oro. Voy a tomar disco de oro, solo para conseguir un poco más de... Debería estar... ¡Ah, aquí está! ¡Dur! Gracias, Genaro, el país de el vampiro está en otro Daud. ¿Eh? Bill Riser se une a los supervivientes. Muy bien. Ahora sí podemos empezar a jugar con los personajes de Contra. Pero exploremos, vamos, hay un montón de armas también por el mapa para ver bien qué es lo que tiene. Dame eso. Nice bomba. Justo en el mejor momento posible. ¿Es de 5? Parece que es de 5. ¡Yeah! ¡Pam, pam, pam! ¡Nice! Cuchillo al máximo, 2 para el anillo relámpago, brazal. ¡Nice, nice! Muy bueno. Okay, un poco más para acá, tenemos... Da atajo de forma horizontal. La recarga se ve afectada por la salud que le falta. Ok. Es el arma de... El arma de... El personaje lobo de Contra, siempre se me olvida el nombre. Lo que me falta ahora es un cofre para poder subir de nivel. Y estaríamos listos. Ok, deberíamos tener nuestra primera evolución aquí. Porque no necesito abrazar al máximo. Estoy seguro. El problema es que esto no me va a mostrar tampoco cuáles son las evoluciones de estas armas, así que... Vamos a tener que ver bien qué es lo que necesitamos. Bueno, vamos para allá. Hay una espada y un lanzamisiles que parece ser de... candados aquí. Ok, esto es nuevo. Ahí, miren eso, sin moverme. Que le dio un nivel más a la espada. Ok, ahora sí, primera evolución. Este va a ser los mil filos. Oh no,
el brazalete doble. Ok, wow. Pensé que iba a ser mil filos. No me molesta, igual ayuda. Y este tiene 6 niveles también. Ya, porque es raro, porque tengo el cuchillo y el brazalete al máximo, entonces debería... ¿Dónde está? Oh, me pasé. Ah, oh, está aquí adentro, ok. Por otro lado, entonces. Ahí. Disparo proyectiles explosivos que siguen a los enemigos. Oh, nice. Ok, tenemos que salir de aquí y ir por el otro lado, entonces. Damn, esa arma no está tan mal. Me gustaba que fuera un poco más directo en ataques, pero se puede usar. Y con las garras y todo, nada mal estamos haciendo. Buen... Nada se nos puede acercar lo suficiente para hacernos daño. Ok, la espada. Veamos. A menos que pueda haber... Yeah, hagámoslo. Este atrae todos los objetos a mí cada cierta cantidad de tiempo, entonces... Ahí... Así que ya, podemos usarlo, Oh my god, estoy en fiebre dorada, nice. Oh, nice. Miren el dinero. No está mal, no está mal. Estamos ahí. Una pequeña probabilidad de congelar a los enemigos. Ok. Un arma vacía adicional, dame. Dame pumarola, siempre es bueno tener pumarola en mi opinión. Bien, muy bien. Estamos bien, estamos bien. Lo único que me falta ahora es poder evolucionar alguna de las armas que tengo. Miren eso, con fuego y todo. Bien, veamos. No quiero tomar los que quedan ahí porque son... Oh, pero queda un arma vacía extra. A ver, dame la espinaca entonces. ¡Oh, no! Sin querer lo toqué. ¡Ups! Ah, rayos. No importa. Ah, fuck. No quería equiparme ninguno de los anillos. O las flechas. Okay.
Ok. Ya, porque creo que no voy a... No, tengo como muchas armas para evolucionar, me acabo de dar cuenta. Ahora sí, mil filos. Oh, Dios, necesito esto. Ay, sí, es por eso que Genaro es tan bueno. Porque mil filos es súper bueno. Mil filos simplemente te permite atravesar enemigos sin problema. Bien, bien. Se le doble. Ya, porque el Grimorio no me va a mostrar que ya, que es lo que tengo que fusionar por el momento. No es raro porque me muestra los otros, me muestra los de Among Us, pero no me muestra los de los otros DLC. Creo que eventualmente lo vamos a ir descubriendo. Miren eso, no se puede ni mover ahí. Veamos, triple. Me pregunto con qué tengo que mejorar cada una de las armas de contra. Va a ser interesante descubrir ahí, ver lo que pueden hacer. Era una que no tengo que preocuparme de dejar tanta experiencia así con... con la carta esa y cada dos minutos se van a traer todo y se van a hacer un círculo alrededor mío. Todo lo de la experiencia, todos los objetos y todas las fuentes de luz. Nice. Y miren eso, no, literalmente no estoy perdiendo nada de vida gracias a esto. Mientras, no tengo mucho de qué hablar, pero puedo darle buenas noticias que de que mi perro está sintiéndose mucho mejor ahora que le estamos dando la medicina. Está mucho más activo y reconoce su entorno y todo. De verdad me relaja eso después de esta semana con su ataque epiléptico y todo.
Bien. El problema es que también no me va a dar ninguno de los... habilidades que necesito para combinarlos ahora que estoy a full. Así que ya, por lo menos en este no vamos a poder evolucionar ninguna de esas armas a la primera. Vamos a tener que esperar a ver qué es lo que pueden hacer. Eso. Ahí. Miren eso. Estoy sintiendo que eso de los power up de contra que están apareciendo me están dando algo, pero como no lo siento. Porque me ha tocado varios rapid fire, los ve que no sé lo que son. Y cada vez me gustaría que hubiera uno de los pagos para el spread gun, básicamente. Ahí. Oh, casi no quiero. Oh, ya empezamos a llegar a como a los últimos, digo, que están poniendo enemigos de mayor salud, así como nuestros nuestros comunes. Lo bueno es que dejan todos cristales rojos, así que la experiencia va a subir súper rápido. Ya, miren eso. Tengo que decir, hacía tiempo que no jugaba Vampire Survivor. Se siente bien jugar algo más simple, básicamente. No pensar tanto estratégico, así solo números grandes hacen daño grande. Miren eso. Okay. Y ahora tenemos el brazalete triple. Oh, ups. Rayos, no importa. Miren, eso de todas maneras apenas se está moviendo el espíritu, así que... Nice. Ay, ya, bueno. Ya, son todos los enemigos las imitaciones de Facehugger, porque estamos llegando a los últimos minutos, entonces ya, es como los últimos niveles, básicamente.
tormenta eléctrica, muy bien. Nice, nice. Ya, definitivamente pasamos esto y vamos a llegar con el Grim Reaper en unos minutos. Ok. Creo que es la evolución de la espada de la victoria, creo, y no sé qué más. ¡Oh no! ¡Los misiles evolucionaron solo! ¡Oh! Requiere potenciador de... ¡Oh! Con el duplicador. ¡Nice! No me lo va a mostrar en el Grimorio, eso sí. ¡Oh no! Ahí está. Con el potenciador de magia y el duplicador formó... ¡Oh! ¡Nice! Encontramos uno. ¡Ok! ¡Nice! Oh, nice, encontramos uno de los upgrades. Ya estamos en nivel 66. Miren eso, qué locura. Bueno, pensé que tal vez iban a hacer evoluciones con objetos propios, pero no. Oh, miren eso. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Otra evolución? Veamos. Que tal vez descubrimos una evolución sin darnos cuenta, a ver. ¡Oh! Evolución del alfanje prismático. Puede que congele, ralentice o descomida a los enemigos. ¡Con las alas! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Nice! ¡Miren eso! Ya, posiblemente era con todos los que estaban así en el área mismo. Nice. Lo único que faltaría entonces sería tal vez la garra de metal. Pero ¿con qué requeriría ese el upgrade? ¡Oh, wow! Esa es la evolución. ¡Wow! Ni siquiera un ataque, son olas nomás alrededor tuyo. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Dios! Esto es... No está mal ese... Las alas, un potenciador y la espada. No está mal ese, me gusta. Granillo de plata, le queda un nivel. Ya, todos los otros están... Tengo que recordar que esos son hasta el nivel 9. Miren la experiencia ahí. Ok.
Dejemos el anillo de plata ya al máximo. Después de eso, quiero el que me dé. Mejorar el que me da más vida y recuperación por segundo. ¡Wow! No sé si ese efecto sonido es el mismo del original Contra o no. Dios, qué despedazada esa. Ya, no tengo otra evolución entonces. Que los anillos y esas dos flechas no funcionan mucho a menos que consigas... que tomen las armas que van con ellos. No, esos son útiles, pero sobre todo el anillo de plata y la flecha que apunta hacia la derecha, pero... hay muchas mejores cosas que usar, honestamente. Miren eso, ya literalmente no me pueden tocar. Voy a quedarme ahí, voy a ver cuánto puedo hacer sin que se me acerquen, a ver. Nice. Miren eso, nada. Absolutamente nada de daño. Y cada vez que se acercan, o son eliminados, o justo se regenera el ataque de la espada. Eso, no tengo que aprender absolutamente nada. ...31.000 enemigos derrotados... ...10.000 en oro, no está mal. Oh, me está indicando algo ahí. Un rojo, a ver. Hay algo pasando en el... ...noroeste de la ciudad, dice. Veamos. Veamos si puedo llegar. Ataca con agresividad. Ok, no sabía que tenía evento esto de... El mapa de Among Us tiene evento, pero no sabía que este tenía. Lo bueno es que, miren, no me están haciendo nada, los estoy atravesando nomás. Ok. Se debería haber una entrada por aquí. Ya. ¡Oh! ¡Oh my god! ¡El jefe! ¡Holy! ¡Sí pusieron el jefe! ¡Oh my god! ¡Pusieron al jefe! ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Oh my god! Puedo subir por las paredes también, al estilo de Contra 3. ¡Oso! Miren eso. Oh my god, me puedo lanzar de ahí. Oh my god, esto es genial. Oh my god, esto es genial. Oh, eso estuvo genial.
Oh my god, voy a enfrentar al jefe. Oh, eso no me lo esperaba. Porque este es un jefe clásico de Contra 3. Se está acercando a él la cámara. Oh, es el River blanco, ok. Wey, ¿me mató a mí? What the fuck? Oh. Oh, lo. Ok, lo subió a mí nomás, ok. Ok, cuenta cómo terminar nomás. Roto de murciélago, encuentra 33 rosarios. Encuentra 5 dedos dorados. Encuentra un armadillo en el laboratorio sacro. Armadillo. Encuentra el ataúd. Tenemos a Bill. Ok. Encuentra 14 barreras. Desbloquea Protector. Nice. Evoluciona el Alfanget. Ya. 50.000 monedas de oro. Evoluciona los misiles. Otros 50.000 monedas de oro. Derrota a Big Boss en la selva de Galuga. No sabía eso. Derrota a Tagen, ok. Neo Galuga de modo difícil, el mapa, ok. Oh, nice. Mejora no hay nada, ¿verdad? Excepto maldición. $121,999, nice. Entonces ahora tenemos a Bill ahí. Tenemos que comprarlo. Probotector, ok. La armadura aumenta el poder. Puedes encontrar objetos especiales, ok. Coronel Bahamut. La brisa y la maldición aumentan el poder. Puedes encontrar objetos especiales. Ok, necesitamos entonces... Oh, wow. Oh, a ver, hay una reliquia aquí. Oh. Ya, veamos. Oh, no había visto eso. A través del objeto de... Ah, no, hay mucho objeto de... No quiero, no hizo nada. A ver... What the fuck? Como 5 biblias hacia abajo. What the fuck estoy viendo? Wow. Wow, ok, el arma inicial de Bill no me gusta mucho, pero... ¿Por qué? Oh, hay dos de los dedos ahí. Veamos. Oh, God, esto está, me está desorientando. Oh, God. Ciencia explosiva. No, por el momento no veo nada así como útil. Estoy viendo que... Me serviría bien tal vez un arma que pueda disparar desde el otro lado. Patos, había olvidado los patos espaciales. Ya, como que a cierto nivel los stats de Bill están empezando a cambiar.
Eso. Bueno, ya está empezando, ya está cerca de los de los tesoros. Está raro, No se la recarga, ok. Hola, isla con objetos estándar de Blender. Está hasta el mono. Ese es literalmente el mono que se usa en Blender. No tengo idea de dónde estoy yendo o qué estoy viendo. No sé si este escenario es como nuevo o qué, pero estoy súper confundido. Ok, el cofre no me dio. Veamos, necesito igual más de. Necesito empezar a juntar armas. Estoy subiendo nivel y no. Ya, porque hay una isla de objetos de Blender nomás ahí. What the fuck? Yo esta arma ahí no me gusta. Y el Grimorio no me va a decir nada, supongo. No. Yo, esto está difícil porque cuando uno, como no sé qué armas y que necesito para hacer evolución las armas, se siente tan débil todo. Olvidé que hacía cierto. Tenemos que rodar enemigos para subirlo de rango esto. Oh, eso está mejor. Yeah, miren eso. Arma encontrado. Ok, el hueso, ¿por qué no? Quién sabe, tal vez el arma evolucione por sí misma. A veces pasa con esto. Dame la espinaca. El daño extra ayuda. Subamos el. Me debería darme la máscara de piedra en algún momento porque la máscara de piedra evoluciona con el gato. Ok, duplicador, eso ayuda. Duplicador inmediatamente hace. Miren, eso está haciendo el arma mucho más. Un montón de objetos, pero avisa que no sale el enemigo, me he dado cuenta. Y ya no hay nada más por allá. Y veamos. Ok, más espinaca.
Ok, porque hay cubos 3D ahora. What the fuck? Ahora la vuelta es lo más horroroso porque está todo hecho como un como una cruz nomás, entonces. No sé si los niños que estoy escuchando son los gatos del juego o es mi gato. ¿Saben qué? Yeah, prefiero usar esto y atraer nomás todo lo que está por el área. Finales son años estrechos, gran aumento de cantidad. ¡Oh, God! ¡Oh, God! Sí. ¡Oh, God! Muchos gatos. ¡Oh, Dios! Lo único que no trajo fue el dedo dorado, pero... ¡Oh, my God! ¡Miren eso! Se supone que hay una reliquia aquí, pero ¿dónde podría estar? Máscara de piedra, eso ayuda. Dios, miren eso. Aumentemos ahí. Todo el dinero. Más espinaca, más daño, bien. Bueno, digamos, quiero llegar con el dedo y ver si podemos hacer un golf fever. Bien, aumentemos al gato, está casi listo. Porque la evolución del gato es útil también. Eso, TikTok que estoy escuchando ahí, como que me están poniendo nervioso, no voy a mentir. El arma de fuego ya está al máximo, ok. Ok. Pero, porque estoy viendo áreas así, quién sabe, tal vez alguna de estas áreas es donde esté la reliquia.
Ya, yeah, dame el invoca anoche. Tenemos que empezar a juntar más armas nomás. Haría bien tener algo que pueda recuperarme vida. O, justo cuando lo digo, un pollo. Nice. Okay. Okay, siento que hice un loop ahí. No me sorprendería si hice un loop ahí. Oh, no, son los huesos, ok. Los huesos están haciendo ese ruido. Oh my god. Dude, what the fuck. Oh my god. Ya, son los huesos al rebotar, ok. Estaba como, ¿qué está haciendo ese ruido? Hay que decir, a este nivel el arma de Pierce es como básicamente 1000 filos, pero sin necesidad de mejorarlo. No está mal. Oh, go, se transformaron en cubos nomás. Oh. Ah, ese cofre llegará a mí cuando cuando sean los 12 minutos, así que no me voy a preocupar. Mi memoria no me dice, no recuerdo si el hueso tenía evolución o no. No, ninguno, ok. Oye, armas ahí que no he descubierto también, me acabo de dar cuenta. Que hay tanto. Hay tantas personas que había olvidado que no tenía desbloqueados, pensé que los tenía todos. Me voy a colocar aquí porque este es un buen lugar para que conseguir todo en el círculo. Me acabo de dar cuenta que el escenario está cambiando. Oh, el escenario cambió. Se hizo Yeah, wow. No, cambiar. No, liquida partidas no. ¡Wow! Muchos proyectiles que están mejorándose ahora con esto. Oh god, oh god. Entre los sonidos, los huesos y los gatos, es como, oh Dios, ¿qué hice? Y no salió como enemigos que grandes que den. Que me puedan ayudar a conseguir evoluciones, me doy cuenta aquí.
Oh, Dios. Ya, siento que no me ha tocado ningún cofre para poder evolucionar arma. ¿Será así el nivel nomás o qué? Ya, porque lo más que he visto han sido gemas rojas nomás. Okay, me falta un nivel en el phaser y todo en la garra. Ya bueno, estoy a full con el loadout, me queda mucho espacio. Okay. Muy bien. Oh, Dios. No recuerdo cuánto iba, duraba este escenario. Miren toda la experiencia, eso sí. Se está volviendo pegajosa la melodía que hacen los huesos, tengo que decir. Ok, ya dame el orbe magnético y somos los nivel. Dios. Y más cubos ahora son rojos. Okay. Que no creo que pueda obtener otra y alguna arma nueva con esto, así que ya, porque una vez que suba eso es posible que no sé si es porque no habían cofres para conseguir evoluciones o qué, pero ya no fue. Ya. Yeah. Oh my god, what the fuck con los gatos ahí. Es porque consigo el rapid fire, me estoy notando. Ya, miren, porque voy a tomar esta R, rapid fire, miren esto. Y una vez que los dos gatos empiezan a pelearse ahí, la nube de humo se vuelve gigantesca. Okay.
Después de esto voy a hacer una más con Probotector y ahí después vamos a ir a Suica Game, yo creo. Oh, no, esperen, no, en los blobs grandes me dejan... Ya, no sé qué está pensando, estos grandes dejan está dejando el cofre. Ok, el phaser va a cambiar, ¿con qué...? Tomo vacío. Oh, 2 a 5 de proyectiles según la suerte. Ok. Oh, miren eso. Ah, ok, nice. Eso quiere decir ya. Ahí está. Phaser y Grimorio. La pistola. Ok. Nice, nice. Y bueno, hicimos evolucionar uno al menos. Oh, God, miren eso. Oh, Dios, la luz. Oh, God, me disculpo. Oh, me disculpo si esto está matando a alguien. Oh, Dios. Oh, Dios, esto va a matar los ojos de alguien. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Juego, ¿por qué eres así? Me está indicando una flecha ahí arriba. Tengo que ir a ver qué es. Tal vez sea la reliquia, porque a veces no aparecen hasta cierto punto, Ya, es la reliquia, ok. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Me mataron! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Menos mal que tengo las resurrecciones. ¡Oh, my God! No había notado y que me hizo daño. Eso está... Ok, ahí, ahí. Con cuidado, con cuidado. No, no lanzase, no lanzase. Despacito. Menos, al menos están, las armas están ayudando para sacar los cubos, pero... hay un... Ok. Eso. Eso, que me recupere un poco de vida. Es tan raro ver estos cubos 3D en un juego que ha sido principalmente sprite solamente. ¿Qué tan...? Ok, estoy súper cerca, pero no... Eso, eso, muy bien. Ahí sí. No lanzarse porque si no voy a estar subiendo mucho daño. Ese fue mi problema, estaba lanzándome nomás. Quería llegar rápido. Ahí está, la tengo. Permite activar ciudades de nivel aleatorias. Ok. Historia de valentía. Ok, creo que ahí tenemos todo. Oh. Nos fuimos por el dedo, pero no importa. Oh my God, ok. Oh God, la muerte. No, no importa. Encuentra la historia de Valentín en el minuto 18. Ah, ok. Mejora el face al nivel 7. Ok, ahora está desbloqueable. Sobre 20 minutos en espacio 54. Space Dude. Va a evolucionar el phaser, ok. Sobre 15 minutos, ahora tenemos el arma desbloqueable ahí. Encuentra 21 fuego rápido, desbloquea Stanley, ok. A ver. Stanley, el poder aumenta la armadura, ok. Y el otro que desbloqueamos fue Space Dude. De todas las armas, dos veces la recarga de vez en cuando, ok.
Sobrevive 20 minutos en el laboratorio sacro. Ok, hagamos ese. Oh, tengo aquí a Rose. A ver. Un momento, en sí la cantidad de enemigos que aparecen. Ok, la armadura aumenta el poder. Veamos. Robotector. Ok, veamos. No, dejemos ese, voy a... quiero explorar el mapa. Oh, wow, lanza su arma, se ve diferente en él. Oh, nice. Literalmente dispara copias de sí mismo. A ver, habrá que explorar nomás, veamos. Oh god, son trampas. Oh god, hay muchas. Ok, hay trampas. Oh god, cuidado, no tocar. Ok, con cuidado, no tocar los interruptores. Ups. Ok. Interesante que este lugar sea así como... Ok, tengo que subir esa arma para también poder conseguir otro personaje, así que veamos. Oh, esa es mi arma, ok. ¡Ah! Y el Grimorio me dice como que tengo que evolucionarlo. A ver, no, es con un arma que no tengo todavía. O no la he visto antes. Lo mismo con el arma de fuego larga, ok. Wow. Jabalina sagrada. La duración efectiva de la herida puede causar daño crítico. Ok. Oh, no, no, que esas puertas son que podía entrar. Oh, ok. Ah, esto se volvió más interesante ahora de explorar. Una Biblia, ok. Y encontré el arma nueva que está aquí. Wow, debo decir. Un proyectil más, yep. No había una puerta ahí, no. Ok. Ahora voy a estar revisando todas las puertas y todos los interruptores. ¡Wow! ¡Tren! Nice. Oh, ¿puedo bajar? Oh, no puedo bajar. Oh, no, juego, no me hagas esto. Oh, no, este mapa. Cada vez que me dan más opciones para explorar es como... Oh, no, voy a estar mucho tiempo aquí. ¿Evoluciona con el trébol? Ok. Ah, me encanta la bendita y la evolución y uno de los como una de las gemas de experiencia. Bueno, ahí están los anillos, no voy a tomarlos. Oh. ¡Ah, mi error! ¡Ah!
Fuera. ¡Wow! Dragón robot, wow. Aún tengo que ver con qué tengo que evolucionar esto. Ahí. Ah, oh, recién noté que ahí está, hay escaleras para que yo pueda pasar por ahí. Ah, mi entender. Hey. Lo único que siempre he sentido, algunos personajes suben de nivel como bien lentos a veces. Diciendo, ok, necesitamos subir la lanza. Miren, eso, hay un montón de armas ahí también. Y me gustan esos pequeños detalles, que está, es como que aquí estuvieron experimentando con la arma y se puede decir que aquí vienen las evoluciones. Uf. No ayudó mucho eso, si solo había uno. Ya, no sé con qué más puedo ir evolucionando las otras armas. Generalmente cuando encuentras uno te lo... Ok, solo quería saber qué era eso. Son medusas, ok. Oh, wow, vienen robots ahí. Ok, veamos. Triple, eso es bueno. Y con una carta, Oh, 7 cambios. Oh, wow. Ok. No. Energía divino, voluntad azul. Géminis. Ok, Géminis. Porque toda, tengo dos armas que son potenciadas por Géminis. Wow, wow, estoy perdiendo vida. ¡Yeah! 5. Ten. Tres niveles para el murciélago, uno para la lanza. Nice. ¡Oh! Miren eso. La lanza necesita 5 niveles más. Tengo que intentar subirla de nivel. Estoy revisando aquí siempre para ver si encontramos algo bueno. Agua bendita. Ok. Oye, dame el orbe. El orbe magnético va a servir.
Okay. El murciélago le falta un nivel para poder subir. Ok. Ahí. Entonces ahora en el siguiente va a poder evolucionar. Un arma pasiva adicional. Dame el duplicador, ya. Ok. Ok, a ver. El duplicador va a ayudar ahí todo. Duplicador y Gemini. Eso es una buena combinación ahora que lo pienso. Ah, ya. Ah, Dios, minaría. Estoy un poco congestionado todavía de... miren eso. Aún sin evolución, tengo que decir, el arma de Probotector es súper buena. Wow, un montón de... Se parecen a Johnny Five esos robots. Aquí viene toda la experiencia que había dejado olvidada. Okay. Parece que no me dio nada eso. Y los enemigos, como que dejaron de aparecer por un rato. Me encanta eso porque puedes tirarles el tren ahí. Ok, otro cofre, veamos. ¿La lanza es la que tiene que subir para evolucionar el murciélago? No, todavía no sé, no tengo lo que necesito para el murciélago. Y le faltan dos niveles todavía. Ok, un trébol ahí para aumentar la suerte, no está mal. Necesito un... necesito un... justo. Ok, doble cruz ahí. Oh, oh, wait, wait, wait. Ah.
Yeah, dame melodía. Ah, bueno. Oh, no, no. Biel. Ah, no importa. Ok, no importa, no importa. Bueno, con esto vamos a poder conseguir la empresa que no habíamos obtenido. Ok. Ok, ahora sí tenemos una evolución. Yo, esa es la evolución de la lanza, ok. Ya. El niño que dice que está por la suerte. Convierte los. No vi en qué transforma los rosarios. Y las alas van a ayudar. Yo, pues, morirte de una vez. Cargan los espectros de que salen de los anillos y las flechas, porque siempre te molestan. Bueno, si hay uno molestándome, hagámonos, ¿no? Así. Hey. Muy bien, eso, hagamos buen daño ahí. Oh god, wow. Jesus, eso fue, wow. Wow. Ya tengo las alas al máximo, así que el próximo cofre debería evolucionar la espada. Ok, no. Ya, por el momento no hay más tesoros, así que tengo que explorar cada habitación ahí para poder. Cada vez que entro una ahí podría haber una. ¡Oh, go! ¡What the fuck! Dios, me asustó eso. Dios, de pronto se llenó de enemigos, wow. Oh, wow, wow. Bueno, eso fue una experiencia, así que todo va a estar maximizado en un rato. Ahí. Oh no, oh no.
¡Dónde lo tomé! El espíritu apareció y eso yo no lo tomé. Miren eso. Yo, oh my god. Ya creo que estoy haciendo buen daño ahora. Ni siquiera tomé la flecha y me consideró eso. Wow. Esto debería probar porque falta un escenario más que parece que está basado en el nivel de vehículo de Contra 3. Ese es el que deberíamos revisar antes de terminar e ir un rato por Suica Game. Sí, por un momento pensé que iba a ser la otra flecha. Ok, ni el 62. Creo que me está gustando Probotector como personaje, más que nada por el simple hecho de que su arma tiene ese efecto oculto que lanza otros Probotectors. Yo no sé qué pasó ahí, aparte de la lanza activándose, creo. El agua bendita evolucionada, ok. Oh, Dios. Casi siento que uno de esos podría ser una pared falsa en algún momento. Miren eso. Y ahí supone que la armadura aumenta el poder, pero solamente tengo más 4 armaduras. Ah, ya había olvidado, el fuego se potencia con la carta de Géminis. Llegamos de 17 minutos y medio, ok. No, yo creo que después esto tenemos que hacer Suica Game, si no vamos a estar aquí demasiado. Estos niveles tienden a ser muy largos, así. Hay que admitir. Pero tengo que decir que me encanta el detalle que pusieron a Probotector, porque para los que no sepan, Probotector es básicamente la forma en que censuraron Contra en Europa por un tiempo. Sé que Contra 4 también es un personaje desbloqueable.
Miren toda esa experiencia ahí. Wow, y sin darme cuenta, Fiebre de Oro me hizo 1150 de oro. Nice. Oh, hay un cofre por allá, a ver. Wow, ¿dónde está? ¿Cómo no lo vi? ¡Oh, no me muero! No noté mi vida. Ups. Oh, shoot, no había notado que estoy... abajo de vida y están saliendo puros enemigos grandes ahora. Oh, Dios. Oh, Dios, con cuidado. Al menos tengo buen daño en área, entonces puedo Ah, pero voy a perder. Ah, no voy a aguantar, no voy a aguantar, no voy a aguantar. Ok, ok, estoy abriendo paso, estoy abriendo paso. Oh. Parece que me mató la muerte porque llegué al final. Ok. Tengo 25 de daño en el 3. Me voy a la cabina sagrada nivel 7. Sobrevive 20 minutos. Desbloqueamos a Santa. A evolucionar la jabalina. Bien. Y sobrevive 15 minutos con Protector. Nice. Su arma ahora está disponible. Entonces ahora... podemos bloquear a Santa. Comienza con una bonificación de recarga temporal. Se activa un rosario cuando la salud llega a un punto crítico. Le gusta guardar secretos. Y ya, no más ahí. ¿Y logros? Oh, hay un montón ahora. Evoluciona la... algunos son como los que necesitas para desbloquear personajes, así que no... quiero ver aquí 15 minutos con haciendo evolución las armas y cuando con el personaje dueño de esa arma puedes conseguir lo demás. Evolucionar arma de fuego, brownie, crecimiento sónico, china. Entra 28 granadas. Ah, ahí tenemos 23 hasta el momento. Okay. Me gusta que me dice. Primero podemos recibir su arma. Hacer la evolución tenemos a Simondo. Y en la colección, a ver. Ahí están. Tenemos un montón de armas nuevas que tenemos que desbloquear y todo. Uf. Ok, ya, yo creo que hagamos un poco de Suica Game, ¿les parece? Ahí. Porque ya, Suica Game tiene un... tuvo un... actualización online, así que va a ser okay, me estaba preguntando Line, automático, original, time limit, attack, random. Ok, encontramos a alguien. En modo al azar, veamos qué nos toca.
Oh. Oh. Ojo. Bien. Okay. Bien. Me está dando varias frutas así, sí, es que las cuales puedo hacer combos. No está nada mal eso. Miren eso. Ok. Ahí. Bien, bien, bien. Bien, miren eso. Oh, fantástico. Oh, rayos, no. Ah, rayos, no, no voy a poder ahí. Bien. Bien. Tengo una enorme ventaja ya. Bien. Vamos. Ahí. Ahí. Ahí, muy bien, muy bien. Y el dios no tiene, está sin espacio, está sin espacio. Podemos Bien. Muy bien. Bien, bien. Tío, ¿soy yo o dan muchas naranjas para poder llegar a las manzanas rápidamente? Me estoy quedando sin espacio, ese es el problema. Oh, Dios. Oh, muy bien, bien, bien. Baja, baja. Bien, bien, bien. Que bajen más, que bajen más, que bajen más. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso me ayudó. Oh, eso me ayudó bastante, miren. Oh, esa fue una buena abertura. Veamos. Oh, nice. Por un momento pensé que eso me iba a hacer perder. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Oh, rayos, saltaron
Justo en el momento. Oh. Lo que quiero ver, ¿va a poder llegar al, ahí? Se está atorando un poco, se está atorando un poco. Se está atorando un poco. Oh, oh, casi. Oh, wow, wow. Ok, ok. Vamos, que se llene la pantalla. Yo creo que es el que le va a pasar, veamos. Yo, como están tambaleando las frutas ahí. Oh. Nice, nice, nice. No tiene ahí, no tiene ahí. Oh. Está muy cerca ahí. Oh. Oh. Oh my god, wow. Estoy preguntando si va a poder llegar o no a una sandía. No, no. ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Gané! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gané! ¡Oh, fantástico! ¡Oh, rayos! No importa. ¡Fuck! Ah, eso no me salió bien. Estoy en ventaja con los puntos, pero no con... ¡Oh, pero ahí puedo recuperarme! Ok. Bien. Oh, rayos. Fuck. No, eso no es bueno. Okay. Bien, bien, eso ayuda. ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo salió eso? Creo que es la primera vez que veo una de las frutas haciendo eso. ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Ah, rayos! ¿Lo ves ahí? Eso, eso, eso. Bien, bien. Miren eso. Miren eso. ¡Oh, hermoso! Muy bien, muy bien. Oh, fantástico. Muy bien, ya estoy en una piña. Bajo eso, eso. Bien, no voy a poder usar esa mandarina ahí, pero no importa. Lo demás está súper bien. Aquí. Bien. Bien. ¡Oh, oh, oh! Genial. Veamos ahí. Uf, a ver. Oh. Bien, bien, miren eso. Oh. Bien, veamos si puedo poner esa ahí. ¡Muy bien!
Oh, miren eso. Wow, estoy. ¡Holy! ¡Wow! Como que creo, siento que hubiera salvado todo el juego ahí. Ya, ahí. Ahora la pregunta es si eso va a bajar bien. Estoy esperando un poco. No voy a tener que hacer esto. Ahí. Que baje, vamos. Vamos, oh, estúpida, frutilla ahí, baja. Oh my God. What, no importa. Bien, 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 vamos. Oh my God, Ay, a ver. Hay que tener cuidado aquí. Bien. Oh my God, salvé. Oh my God, salvé eso. Oh my God, eso no, no merecía eso yo. Bien, bien. Rayos, no se, no se están poniendo en posición. Rayos, necesito Ay, eso. Ah, eso está peligroso. Ah, eso está peligroso. Oh, eso está súper peligroso. No voy a sobrevivir aquí. No, aquí voy a perder. Oh, no, perdí. Ah, rayos. Oh my God, creo que al tipo le queda todavía es suficiente. A menos que cometa un error y salga una de sus frutas volando, veamos. Oh, veamos. Oh. Okay. Oh, uy, salió bien. Ay, Dios, no. Oh, comete un error, vamos. Ah, le tengo como 200 puntos de ventaja, pero los voy a perder. Oh, vamos, está al lado, está al lado. Ahí perdió, ahí perdió, perdió. Perdió, no tiene espacio, no tiene espacio. No tiene espacio, no tiene espacio. Oh, no tiene espacio. Sí. No, 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 no. Sí, no. Oh, my God. No, no debería tener espacio este tipo. Yeah. Oh, my God. De la que me salvé. Oh. Oh, si le hubiera dado eso, yo creo que habría perdido porque le habría salido la agua, habría saltado de ahí, pero oh my God. Oh, me salvé. Oh, esto es attack, ok.
Oh, wow, qué interesante eso. Te tira nomás la fruta así. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh! No importa. ¡Vamos! ¡Oh, eso me ayudó! ¡Oh, fudge! Pero no, creo que puedo salvarlo. ¡Oh, my God! ¡Me tiró una piña! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, what the fuck! ¡Oh, no! ¡No tengo espacio ahora! ¡Oh, qué animal! Ok, oh, no está preparado para el ataque. Oh my god. No está preparado para esto. Yeah, no, perdí. Oh my god, no está preparado para eso. Oh wow, oh wow. Oh wow. Tengo que ver con quién es. Tengo que jugar con alguien y esto y la próxima semana en un collab así. Bien. Nice. Oh, no. Porque siempre una fruta grande en el peor lugar posible. Okay. Oh, gané. Nice. No sé cómo, pero gané. Okay. Hey, voy 3-1. No sé cómo voy 3-1 ahora. Okay.
Bien. Si logro encontrar formas de aprovechar y... Eso mismo, la misma fruta que me está lanzando él, puedo sacar mucha ventaja aquí. Ya no hay forma aquí. ¿Cómo? Oh. Ya, yeah, wow. Ni, no sé ni en qué... Oh, la manzana ahí tocó. Wow. La manzana tocó ahí. Me lo contó como perder. Wow. Ok. Wow. Ay, Dios. Es difícil concentrarse en el ataque y la defensa al mismo tiempo, tengo que decirlo. No, pensé que iba a ser como más fácil, pero no, es bastante difícil, tengo que decir. ¡Nice! Eso nos dio un buen combo ahí. Bien. Nice. Nice, nice, nice. Oh, eso estuvo bueno. Nice, 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 nice. Bien, bien. Eso es que se vaya. Bien, bien. Que se vaya poniendo todo junto, ¿no? Oh my god, oh my god, oh my god. Eso estuvo súper bueno. ¡Vamos! ¡Oh, vamos! 4-2. ¡Oh, nice! Eso estuvo genial. Entonces es Korat, no, ok. Lo más increíble es que este juego es al parecer uno de los juegos más vendidos en el Switch. Lo cual es... no sé, hay algo gracioso ahí. Poéticamente gracioso, tengo que decir. Ahí. Bien. Muy bien. Y con esta música también es como...
Ah, Dios, este juego es un concepto tan simple, pero al mismo tiempo tan efectivo. Y miren eso. Bien. Nice, doble frutilla ahí, tenemos eso. Muy bien. Dios, y mucha naranja aquí, miren eso, miren. Oh my god. No, no voy a poder tirarlo para el otro lado. Ah, rayos, no importa. Quería ver si podía. Ahí. Nice. Oh, ahí va, muy bien. Está como, ahí tiene que colapsar toda esa torre, o si no, voy a perder. Ay, no, todo bien. Bien, bien, bien. Miren eso, bajó todo ahí. Oh my god. Oh. Bien, ahí yo creo. Tengo casi el doble punto, no sé qué me estoy preocupando. Único problema es que con hay un, como un poquitín de lag lo que tiene que actualizar a los dos en tiempo real. Y se siente. Sí, a veces uno no espera que pase otra cosa y no pasa. Pero no es mucho, eso es más que nada cuando están cayendo y a veces siento que estoy equivocándome en los lanzamientos ahí. Bien. ¿En serio? ¡Wow! Ok. Ok, ahí sí. Y no es posible que vaya a perder aquí. Okay. No, baja, baja, baja. Ah, rayos. Oh, rayos, necesito Ay, no, voy a perder. Ah, rayos. Ah, necesitaba otra U ahí. Habría hecho una cadena. Oh, es muy posible que me vaya a ganar, dependiendo de cómo le vaya aquí. Yeah. A ver. Están saliendo muy bien, hay que decir las combinaciones de fruta ahí, porque está logrando armar cadenas. Quería ver si voy a llegar por lo menos a 5-2, tal vez sea 4-3 entonces. Nice. Le sale otra naranja. Va a tener un buen espacio ahí porque va a poder. Oh, ya, miren eso. Oh, me va a alcanzar fácilmente. Nice. Con eso es. Digo, ahí no creo que vaya a poder hacer. Ya.
Ay, 291 puntos más y... No, no creo. Vamos, equivócate. Un poco demasiado en los lados y no van a... No, si lo si coloca en el lado izquierdo va, va a perder. Definitivamente. Ok. Está empezando a acumular un poco, eso es bueno. Y aún... ¡Oh! ¡Eso debería contar! ¡Eso debería contar, bullshit! ¡Wow! ¡En serio! ¡Vamos! ¡Woohoo! 5-2. Ok. Oh my god. Ok, quería terminar con algo un poco más así nomás. ¡Ey! 5 victorias, 2 derrotas nomás. Ok, oh, ya sé que le vamos a hacer raid, entonces, solo para terminar ahora. Déjenme que escribo bien el nombre, porque siempre tengo el problema de que faltó una letra. Vamos a estar haciendo un raid a Jay Bonnie, que está jugando. ¿Qué está jugando actualmente? No estoy seguro, lo tiene puesto como eventos especiales, no importa. Le dicen hi de mi parte. Como siempre, gracias a todos por estar aquí. Próximo stream, el sábado obviamente con Smash. Y ahí vamos a estar viendo el horario de la próxima semana. Y veamos, veré si puedo conseguir a alguien para jugar esto online, porque va a ser divertido. Gracias a todos de nuevo por estar aquí. Los veré el sábado, perdón. Cuídense y raid.